Estamos en Plaza Italia. ¿Vos por qué razón deberías jugar? Me mudo sola, ¿sí? Necesito la plata. ¿De dónde venís? De Lanús. ¿Viniste corriendo de Lanús? Sí, leí el Twitter que se iban acá y los vine, me vine en combi, en subte y los estaba buscando por allá. Las iniciales de lo sabe o no lo sabe, ok. Sí. Y ahí se enteran dónde estamos cada día. Viniste corriendo. ¿Vos cuál es? Yo me llamo Brian, vine especialmente porque los vi por Twitter. ¿Y cuál es tu razón por la cual? Mi razón es porque me quiero comprar el auto. Fija que quiero. Mi amor, te quiero llevar a pasear en auto, es así. Ya me quedó claro, todos quieren jugar. Sí. Todos los mayores de 18 hagan una fila desde acá para atrás. Le tienen que pegar a las latas. Hay que voltear las latas, ¿ok? Tira. El que más voltea juega. Volteaste 4. Ya le metes presión a todos, ¿ok? Gracias por participar, suerte. Vamos a ver. 4. Estás empatado con ella, vamos acá. 4, empatado acá. Tenemos que dejar uno de los tres. ¿Qué quiere, Tutti Frutti? Nombres de mujeres, comenzando ya. Carolina. Natalia. Patricia. Pamela. Marcela. Cristina. Lucía. Juana. Pamela. Repitió. No, me quiero morir. No, por favor. Llego tarde al trabajo. ¿Llora? ¿Llora? Por favor. ¿Llora? Por favor, te lo pido. ¿Llora? Váyase. Usted váyase para allá. Y usted para allá. No, me quedan dos. Mirá para acá. Fijo. Mirá acá para acá, fijo. El primero que pestanea está fuera. ¡Tiempo! ¡El pestañeo! Me olvidé la consigna, bro. Gracias. Sos el que juega. Bueno, muchas gracias. Brian. O sea, lo tuyo es todo un gesto de amor. ¿Querés juntar plata? Sí, la verdad que para sí. Para llegar al autito, sí, y llegar a pasear a tu chica. Me falta algo y bueno, quiero llegar a juntar. Mirá si nosotros colaboramos. ¿Es tu primer auto? Es mi primer auto, va a ser mi primer auto. ¿Cómo andan, muchachos? Bueno, vamos a jugar. ¿Cómo te llamas, Brian? Brian. Ay, estoy muy nervioso. Entro a las 12 a trabajar y te juro que siempre lo veo. Claro, y vine todo. Estas son reglas claras. Yo lo sé, yo lo sé. Yo te voy a decir una cosa, pero para que vos entiendas y esto que por favor quede televisado, para un país, también para Latinoamérica, si se repite en algún lugar, y me gustaría que por internet también lo levanten. A mí me conmueve lo que vos me decís. El tema es que yo tengo acá una persona justamente elegida sin corazón, que es el escribano. Vos contale la historia y a ver si el creador se conmueve. Sí. Pero vos participaste recién o no. Vos acabás de quedar eliminada. Brian. Te juro. A ver, Brian te gana de manera correcta y honesta. Sí. ¿Cuál es la historia que vos le querés contar a él? Vengo desde Lanús, te juro que te miro. Como 45 minutos, viajó. Yo vengo de Castelar. Un segundo, en Lanús vive Ventura. Sí, ya sé. ¿Y todos los días Ventura? Llega tarde. En 700 programas de televisión y no dice nada. ¿Qué más? Por favor, necesito, me estoy mudando y necesito la plata. Se está mudando. Y mirá, ¿usted piensa que este pelo es una moda? Él vive en la calle. Entro a las 12 al laburo. Y me estoy mudando, o sea, el laburo. O sea, usted nos quiere echar la culpa a nosotros. No, es que llega tarde al laburo. Son 12 menos 10. Ya o sea, no llego, o sea, me quiero ganar la plata. ¿Dónde trabajás? ¿En qué zona? Barracas. Un segundo, Brian, ¿eh? Usted es el elegido, relaje, disfrute del triunfo. Bueno, muchas gracias. Si usted me dice en este momento, sin repetir y sin soplar, 20 ríos. ¿En un minuto? No, me mataron. ¿Pero usted qué quiere? O sea, no, ¿usted qué quiere? O sea, ¿qué se cree que somos nosotros? ¿Cómo? Difícil. ¿Cómo lo tienen? Yo lo tengo acá. Hagamos dupla y se terminó. Ay, gracias. ¿Con él? Sí, Brian, te tengo que contar algo. Nos conmovió. Sí. El escribano, que es el que decide, yo me excede, soy un humilde conductor. Decide que juegan los dos. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, no hay problema. En realidad me bajo porque fue la única mujer que volteó 4 latas. O sea, la única que volteó 4 en un mismo día. Eso es lo que nos conmueve. A partir de ahora van a compartir. Lo sabe por 500. ¿Cómo se llama el periodo que transcurre desde el nacimiento de una persona hasta su muerte?
Por supuesto vamos a salir de este lugar porque no podemos elegir a nadie, están todos escuchando. Dale. Y empezamos a buscar por la avenida. Vale, ¿quieren cruzar? Dale. ¿Cómo se quieren llamar el equipo? No sé, los nombres, Romy y Brian. Romy y Brian. Bueno, en un... El señor, vení, el señor de anteojos, ¿te parece bien? Señor de anteojos. ¿Este viene acá? ¿A quién? Señor. ¿Cómo? Más feliz que antes. Me gusta que cuando me ve venir, lo escucha sin nada, pero me agarra a mí. Bueno, ¿le gustaría ayudar a esta parejita que está jugando? Dale. ¿Conoce el programa? Sí. Bien. ¿Cómo se llama el periodo que transcurre desde el nacimiento de una persona hasta su muerte? ¿El periodo? Sí, desde que nace hasta su muerte. ¿Cómo se llama ese periodo? La vida, boludo. ¿Qué es la vida? ¿Qué sé yo? ¿No te dicen la vida, boludo? ¿Cómo crees? La vida, boludo. Tenés razón, boludo. La vida, boludo. Como respondiste bien, sumate 500. Chao, boludo. Adiós, boludo. Bien, boludo. Bien, boludo. No, la sufrimos. Chao, te tenés un buen día. Chao. No, boludo. Ahora no. Un segundo. Chicos, listo, terminó. No, vale. No lo sabe por 7.50. Vale. ¿Cómo se denomina el sonido o toque de trompeta que utilizan los militares para que se despierte la tropa? Dale. Ah, buenísimo. No lo sabe por 7.50. Dale. Dale, joven. Sí, espera, ¿eh? La señora. ¿Quién? Esta señora. ¿Ella? Sí. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo en orden? Perfecto. ¿Ayudás a estos chicos? ¿Cómo se denomina al sonido o toque de trompeta que utilizan los militares para que se despierte la tropa? Diana. La respuesta es correcta. Y como es correcta, no los ayudaste porque ella no lo sabe. Pero les queda el telefónico. Vamos a ver si zafan. Aquí, gracias. ¿A quién llamamos? A tu madre. Ahí llamo. Hola. Hola, Patricia. Habla. Estoy con Romy, tu hija, que está jugando Lo sabe, no lo sabe, después de rompernos los quinotos durante media hora. No te puedo creer, me quiero morir. No. Te hago un... ¿Te puedo creer, Guillermo, que me estés hablando? Te hago una pregunta, Patricia. Decime. La parte que no me puedes creer es el llamado, no que tu hija rompa los quinotos, ¿verdad? No. ¿Qué te hizo? Bueno, rompió desde que llegó hasta ahora que está temblando, ¿sabes? Yo te voy a hacer una pregunta, ¿vos vas a responder por ella? Que está jugando gracias a Brian, que es otro chico, que la deja jugar con él, porque ella quedó eliminada en realidad. Pero como rompió tanto los quinotos, nos pareció más sano hacerla jugar, ¿sabes? Bueno, contame, decime. ¿Cómo se denomina al sonido o toque de trompeta que utilizan los militares para que se despierte la tropa? Tiempo. Tiempo. No tengo idea. No tengo la menor idea. Como no lo sabes y no tenés idea y era Diana, le sumaste 750 pesos. Adiós. Gracias. Lo sabe por 1000. Completá qué lado del barco falta. Estribor, babor, proa y falta una parte. Vamos a buscar a alguien que lo sepa por 1000. Él lo sabe, vos estás mirando el alta mar, el horizonte y no tenés idea. Te hundís con ella, ¿eh? Sí. No, elegí vos. Brian, tomá la posta de esto porque estás frito. Vamos buscando. El señor que viene de saco ahí al frente me gusta. El señor que viene de saco enfrente. ¿Parece bien? ¿El pelado? ¿Está cruzando? ¿El pelado? El pelado. Bien. Vos fijate la diferencia entre uno con pelo, que tenés que discutir para que juegue, y un pelado que viene directo al juego. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Dije, es pelado, va a tener buena onda. Seguro. ¿Eh? Seguro. Si no nos hacemos el autobombo entre nosotros, estamos fritos. Seguro. Venite para acá. ¿Querés ayudar a los chicos? Bueno, cómo no. A ver, Juli, ¿eh? Pelado. Completá qué lado del barco falta. A ver. Estribor. Sí. Babor. Sí. Proa. Y... popa. La respuesta es correcta y le sumaste 1000 pesos. Lo bien que me hiciste quedar pelado. Chao, querido. Vení, mi amor, vení. Yo recién cuando me di para atrás un pasito, sentí que pisé algo. ¿Vos tenés idea de qué puede haber sido? Te pisé a vos. ¿Y por qué te pisé? ¿Porque estabas muy cerquita? ¿Y
¿Qué querías? ¿Chusmear? Sí, la respuesta. Ah, querías chusmearme la respuesta. Y la respuesta fue correcta, ¿viste? Con lo cual ellos siguen ahora por 1000. ¿Vos sabés leer? ¿Querés hacer conmigo la próxima pregunta? Ya que te gusta tanto, vení. Vamos a hacer así. Míralos para allá y lee lo que yo te voy marcando. No lo sabe por 1250. ¿Cómo se le dice a la persona que critica y habla mal de alguien o algo? Muy bien, tuviste muy bien. Beso. Adiós. ¿Entendieron la pregunta? Sí. ¿Cómo se llama la persona que critica? ¿Cómo se le dice a la persona que critica y habla mal de alguien o algo? Está bien. No lo sabe por 1250. Bueno. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Ya? Sí, dale. Vamos. Ahí, esa señora. Gracias. Esa señora. La señora. A la señora. Regalar la plata fácil. ¿Qué va a hacer? A la señora. A la señora. Mira, justo. A mí no, porque no. Venga, sí, para acá. Usted se sumó, ahora tiene que colaborar. Miren para allá. ¿Cómo se le dice a la persona que critica y habla mal de alguien o algo? Chismosa. Chismosa. Claro. No está mal, pero la respuesta correcta era detractor. Viste, pero yo me fui a lo práctico. Vos fuiste al barrio. Así le decimos. Qué chismosa. Mirá, detractor. Pero como era, no lo sabe, sí. Le sumaste 1250 pesos. Le agradecen a la señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Chao. Adiós. Chao, mi vida. 1500. Están en 1500 pesos. Vos, que sos la que más sufre el nerviosismo de esta pareja. Como son una dupla, él fue muy generoso y de estos 1500 son 750 y 750, ¿verdad? Ahora hay una especial dupla. Sí, ya lo vi. Y cuando hay una especial dupla, en realidad son 1500 y 1500. Con lo cual, él, siendo generoso, te puede hacer ganar 1500, no 750. Y vos ganarías tus 1500 muy merecidos que tenías. Bueno. ¿Está bien? Está bien. ¿Con qué nombre conocemos a la persona que con riesgo y habilidad salta, baila o hace cualquier otro ejercicio sobre el trapecio o la cuerda floja en los espectáculos circenses? Lo sabe por 1500. ¿Quieren ir para allá? Para no meternos ahí en el Pacífico. Una chica joven. ¿Ella te parece bien? Sí. ¿A esa chica? ¿Ella? Nos va a ayudar. ¿Cómo le va? ¿Quiere ayudar? Dale. ¿Venía a la vereda por el niño también? ¿Con qué nombre conocemos a la persona que con riesgo y habilidad salta, baila o hace cualquier otro ejercicio sobre el trapecio o la cuerda floja en los espectáculos circenses? Acróbata. La respuesta es correcta. Y le hiciste ganar 1500 pesos. Muchas gracias, muy amable. A ver, esto no va más. ¿Qué hacemos? Si uno de los dos se quiere clavar, sí. Se puede clavar. Sí. Si uno de los dos quiere seguir, puede seguir. Ahora, si uno sigue y el otro no, uno gana los 4000 y el otro 1500. Sí. 1500 guardamos y jugamos 4000. O sea, jugamos uno de los dos. O sea, vos estás ofreciendo guardar 1500. Claro, y si perdemos. Si pierden 4000, claro, quedan con 750. Cada uno. No, este pibe es muy generoso, ¿eh? Y arriesgamos 4000, o sea, y si ganamos son 2000 más para cada uno, esa es la bocha. Son 5500, con lo cual tendrían 2000. ¡Qué lindo! 750 cada uno. Exacto. Matemática no me la llevé nunca. Somos equipo. O sea, es legal, digamos. A ustedes le vamos a dar 1500, ponele que vos te quedas acá, claro. Y le vamos a dar 4000. Claro. Nosotros apagamos la cámara y ustedes hacen lo que quieren, o sea, claro, además se ponen en el alojamiento. Y la mitad de los 4000. Elegimos que uno se plante y uno juegue. Bien, ¿quién se planta? Yo me planto. Mira la otra, guarda, ¿sabes? Pero guarda porque se te plantó. Llegas a parir y te dice chao, gracias. No, bueno, pero no. Guarda ahí. Guarda ahí despacito. 1500. Vamos por 4000. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. Ella está. Vos tenés que estar laburando en este momento. Y todo gracias a Brian. Vamos a ver. No lo sabe por 4000. ¿Cuál es el nombre de pila
del locutor de fútbol Clos, que se caracteriza por finalizar la frase con la letra A y lucir todo el año un dudoso bronceado. Les mando un saludo a Clos. Lo dudoso bronceado lo dice este que está verde. ¿Eh? Esta es de Mati, del otro, ¿no? Sí. Sí, tenemos dos guionistas. Cuando hay problemas es del otro. Bien. Vamos a buscar a alguien que no lo sepa. Sí. O que no lo sepa. ¿Eh? Por 4.000. Bueno, vamos. Una señora mayor quiero encontrar. A ver, vení, esta señora ya está, se la encontré. ¿Quién? Esa señora, la que viene ahí. ¿Cuál? Esa. Hay dos. La de blanco. La de amarillo. La amarillo. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Linda, hermosa. ¿Cómo está, mamita? Hermosa. ¿Me quieren contratar? ¿Qué vocecita tenés, eh? ¿Cuál es el nombre de pila del locutor de fútbol Clos? Que se caracteriza por finalizar las frases con la letra... Mariano. Mariano Clos. ¿Querés guardarlo de recuerdo? Bueno, a mí me da los 4.000 pesos. Escuchame una cosa, vos a mí no me vas a estar patoteando de esta manera delante de la gente. ¿Sabés la que te acabas de mandar? ¿No es Mariano Clos? Sí, es Mariano Clos. Pero el programa, a veces hay que responder bien y a veces hay que responder mal. ¿Qué dice acá arriba? No lo sabe porque... ¿Y vos qué hiciste? ¿Lo sabías? Sí. ¿Y entonces? Y bueno. ¿Perdió? Anda. ¿A quién anda? Me voy que me contrate otro director. Bueno, la señora, dijiste ella y pifiamos. Sí, pensé que... Y ahora yo lo que creo humildemente es que ella debería decir no, quédate con los 1.500. Me parece. No sé qué opina Fleco. Sería justo. No sé qué opina Jujuy. Lo deja a su criterio, está lanzando lo que dejó el Girinec. Bueno, en fin. 4.000, le doy la remera. Estos 1.500 que son tuyos. ¿Qué van a hacer con los 1.500? Vivirlo. Por lo menos yo para el taxi para irme a trabajar. Qué linda que es, mirá. Es el taxi más caro de la historia, 750 sí. Mangos un taxi. Qué caro está todo. Chicos, que lo disfruten, que lo compartan. Lindo gracias. Tu gesto. Gracias. Que tengas un lindo día. Nosotros vamos por más. Estamos en la plaza de Quilmes por arrancar un limbo. Preciso, mayores de 18 que quieran jugar. Mayor de 18, venga para adelante. Mayor de 18, venga para adelante. Mayor de 18, venga para adelante. Mayor de 18. Mayor de 18, ponete ahí en la fila. Atrás el señor, mayor de 18. Venga para acá. Atrás el señor. La del mate, atrás. 5. ¿Son mayor de 18? Vaya para allá. ¿Todos conocen el limbo? Sí. Hay que pasar piernas para adelante, cuerpo para atrás. ¡Vamos! No. Tocó afuera. Vamos a ver. Va el otro. No. Tocó afuera. Vamos. Vamos a ver. Pasó. La gorra loca, a ver qué hace. Se quedó afuera. Pasó. Tres. Vamos a ver. Aplausos. Vamos a ver. Lo mató la música. Collarcitos. Vamos. Te vas a morir ahorcada, por Dios. Cuidado, vaya para allá. Cuidado la soga. Usted es el elegido, el ganador. ¿Cómo te llamas, Gastón? A ver. Lo sabe por 500. ¿De qué ciudad es el equipo de fútbol Independiente? Vamos a buscar. Los chulos de la campera de Quilmes, el que está subiendo la moto. El que se está subiendo la moto. Vamos a ver. Antes que se vaya. No te me vayas. Con ese peinado tenés que salir en la tele. Imagínate lo que haría yo con todo ese pelo. ¿Querés ayudar al amigo? Bueno. Mirá para allá. ¿Cómo te llamas? Brian. ¿Sos mayor de 18? Sí. ¿De qué ciudad es el equipo de fútbol Independiente? De Avellaneda. La respuesta es correcta. Muchas gracias. Le sumaste
500 pesos, amigo. Chao, loco. No lo sabe por 750. ¿Quiénes le pusieron los nombres de vigilante, bola de fraile y sacramento a las famosas facturas? Si me permite, Jujuy, por favor, uno de sus fuertes, dejarle a los hombres la nariz colorada. A partir de ahora le quiero cara de póker, pero con un poquito de clown. Al chico que está sentado allá con la chica. ¿A dónde? En el banquito. El chico y la chica. Vamos al chico y la chica. Medio cortamamba, pero bueno. Esperemos que sean mayores. Yo creo que es mayor de edad. Sí, sí. Y si andan a los besos, tiene que ser mayor de edad. Che, perdón, no quiero molestar, ¿eh? Permiso. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Mayor de 18? Sí. Perfecto. ¿Vos mayor de 18? No. Ay, la mocó. Va, si bien gana, nene, ¿eh? Mi prima, mi prima. ¿Es tu prima? Peor. Vale, vale. No le molesta, ¿no? Que esté acá en un segundito. Estaban charlando tranquilos y de repente llegó la televisión. ¿Sabes qué me gusta? Que ella tiene cara de enamorada. Te paso ese dato para que vos sepas qué tenés que hacer. Por favor, no. ¿Son novios o todavía no? ¿Quiénes le pusieron los nombres de vigilante, cola de fraile y sacramento a las famosas facturas? Lo usaban tipo como códigos, ¿no? Tipo para hablar de los policías, todo eso. Algo así sé, pero no, ni idea quién. No lo sabe. No. Me gusta igual que quiera quedar como informado ante ella para terminar de conquistarla. Y yo le voy a sumar. Sí, también eso, pero necesitaría la respuesta. Lo que hacen las facturas, no, ni idea. Lo que hacen las facturas. O sea, vos ves si el panadero le puso el nombre. No. Los anarquistas era la respuesta. Pero, como vos sos un genio, un tipo que sabe lo que tiene que hacer, que sabe perfectamente que tiene que elegir, elegiste bien la respuesta, porque era no lo sabe por 750 y le sumaste 750 al amigo. Chao, querido. Gracias por todo, chao, linda. Me encanta la pareja, ¿eh? Acá hay amor, acá hay amor. Acá hay amor. Si esto llega a formalizar, me avisan y vengo. ¿Estoy invitado? Perfecto. Vamos a ver. Lo sabe por mil. ¿Qué dramaturgo escribió las obras de teatro? ¿Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet y Sueño de una noche de verano? Vamos a buscar a alguien que lo sepa por mil. ¿Vos lo sabés? No. Ah, bueno, chicos. Chicos, lo de Germancito ya superó las expectativas. Me lo pruebo un poquito para ver cuál es la idea, Germancito. A ver, permítame. A ver, esto sería así. Claro. Pero, como siempre indica el reglamento, artículo 48... El productor que trae la idea. Venga, por favor, Germancito. El barrio exacto de Avellaneda, ¿tiene un nombre o es solo Avellaneda? Avellaneda. Avellaneda. En toda Avellaneda es un representante de ustedes, Germancito. Cuando lo crucen por la calle, lo saludan, por favor. Gracias, Germancito. Le vamos a agregar. Ahora estamos mucho mejor, nada más intelectual. ¿Al señor ya que estamos? ¿A quién? ¿Al señor, puede ser? ¿A él? Sí. Perdón, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda eso? ¿Lo puedo molestar un segundito? Venite que ayudás a este muchacho. ¿Qué dramaturgo escribió Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet y Sueño de una noche de verano? No. ¿Cómo te ayude? Shakespeare. ¿Quién? Shakespeare, no. ¿Lo doy como respuesta? ¿William? ¿William? Shakespeare. Shakespeare. Shakespeare, sí. La respuesta es correcta. Y como es correcta, le sumaste 1000 pesos al señor de los lentes. Chao, amigo. Tenga linda tarde. Perdón, perdón. Beso. El diezmo viene después. Vamos a ver. No lo sabe por 1250. ¿En qué saga cinematográfica de ciencia ficción y aventuras aparece el personaje de Chewbacca? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué lado? Sí. Vamos para allá. ¿Qué lado? Cuidado. Venga, Santa Fe. ¿Qué más quieres, Santa Quiero Fe? Jugar con vos. ¿A qué quieres jugar? Soy la más vieja que tenés acá. Pero eso es verdad, sos la más vieja de toda la plaza. Toda la plaza. Soy pero estoy jugando con este muchachito. Cuando ahora termine, corre. Cuando termino, vemos. Dale, dale. Guarda que se te caen. La señora de verde. No, de la nieta. Señora de verde. Vamos a ver si es señora o señorita.
Sos muy joven, no sé si sos señora o señorita. 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 ¿En búsqueda de ser señora? No, no. Feliz por ser señorita. ¿Andás con madre soltera? O sea, ¿estás disfrutando de la soltería? Sí, madre soltera. Perfecto. Los sábados a la noche dejamos el chico con alguien que lo cuide, nos vamos de joda. Y con mamás amigas, sí, 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 sí. Perfecto. Y andás por ahí buscando un poco de alegría. Disfrutando un poco. Mirá qué brava resultaste, ¿eh? Sos 1,60 m de locura sexual. Sí, y con plataformas y todo. O sea, sos 1,50 m de explosión totalmente sexual. Muy bien. ¿Querés ayudar al jovencito? ¿A quién me estamos ayudando? Al pebetito este que te traje. ¿Te ah, gusta? Bueno, no. ¿Estás buscando pebetitos o buscas más maduros? No, más maduros. Ya que tengan coche, casa, no tengo la boluda. Mínimamente, ¿no? Totalmente. Mínimamente, o sea, sí, como requisito sí, mínimo. Bien. Bueno, casa y auto, recibo en blanco. Sí, en blanco, por favor. Perfecto. ¿En qué saga cinematográfica de ciencia ficción y aventuras aparece el personaje de Chewbacca? Nadie sople, por favor. No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Algo de la selva, pero no, no me acuerdo. No, algo de la selva. No me acuerdo, me va a matar, espero ayudarlo, pero no. No lo sabes. No lo sé. Era la guerra de las galaxias y lo ayudaste porque era no lo sabe por 1,250 m. Agradezca, señorita. Muchas gracias. 1,500. 1,500. Tomalos. Lo sabe por 1,500. En la canción Estadio Azteca de Andrés Calamaro, el cantante dice que hay un mundo de tentaciones y también hay caramelos con forma de qué. Si encontrás a alguien que conozca la canción de nuestro amigo Andrés, te ganás 1,500 pesos. ¿Cómo va el chamuyo con Jujuy? ¿Bien? Bien. ¿Va levantando la cosa? Guarda. ¿Tiene posibilidades? ¿Qué pasó? Perdón, señora, perdón. Mil disculpas de mi parte. En nombre de todo este grupo de crápulas. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás, mamita? Muy bien. ¿A las 20:30 nos mirás? Siempre. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. No me pisen un televidente, por favor, que valen oro. ¿Sabes? ¿La estabas pasando bien tomando fresquito? Sí, dando la vueltita. ¿Tenés una pregunta? Sí. ¿Sos una de mis chicas? ¿Lo viste? Están todas como locas conmigo, las chicas de tu edad. Sí, no, pero las chicas, sí. No, pero estas son muy jovencitas. A mí me gustan, ah, gusta con experiencia, grande, claro. Con esos ojitos claros. Entre vos y yo, con esos ojitos claros, hiciste un desastre, barba. Estaban todos como locos, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Sabes cuántos tengo? ¿Cuántos? 85. Pero estás nueva. ¿Qué tomás? Aire. Te hago una pregunta. Para aire, llegar bien a los 85, el consejo para toda la pibada que está del sí, otro lado. No, no. Hay que disfrutar mucho de... Sí. A ver si me explico. Sí. No, no. ¿Entendés lo que te digo, no? Sí, sí, no, no. Hay que disfrutar, ¿no? Hay que disfrutar, pero caminar. Caminar, o no, sea... No, ya a los 85 no disfrutar. No, pero estamos hablando en la ah, vida. Bueno, para llegar así de linda, hay que darle y darle todo lo que se pueda, ¿verdad? Hay que darle. Dame un besito. Dame un besito. Besito. Chao, mi amor. Chao, mi vida. Bien, un gusto conocerte. Vamos a ver. Puto, el chudo viene caminando. ¿Campera? Campera negra. Campera negra, campera negra, campera negra, no te vayas. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo? ¿Usted es el hombre de campera negra? Sí, señor. Perfecto. Quiere ayudar a este joven que sé que no parece muy serio, pero está jugando con nosotros. Te vamos a poner los auriculares. Cantás y bailás mientras que yo le hago la pregunta a él. ¿Ok? Es lo que te falta para explotar televisivamente. Allá arriba. Bien. Espera que vamos a ver cómo hace un poco el ridículo y ahora te hago la pregunta. ¿Tengo comisario por esto? Vos por esto estamos dándote, sí, un ticket para comer en la parrilla de esa esquina. ¿Eh? No es el menú completo, sin postre, ¿sabes? Bueno, está bien. Míralo. No se escucha, no se escucha. Bien, ya está haciendo el ridículo, voy con la pregunta. En la canción Estadio Azteca, de Calamaro, el cantante dice que hay un mundo de tentaciones y también hay caramelos con forma de qué. Ni idea. De corazones. ¿Qué dijiste? De corazones. La respuesta es correcta y le hiciste ganar 1,500 pesos. Bien. Pero pará, vamos a hacerle creer que no sabías para que se preocupe. Le voy a hacer ese llamado telefónico que no hizo y vos sostenés al lado cara de metí la gamba, ¿ok? Dale. ¿Está? No. Aquel amigo me acaba de decir que solo le gusta el folclore. Es más, tenés tu banda de folclore, ¿verdad? ¿Cómo me dijiste llamada la banda? Los Chaquis. Los Chaquis, que compiten con los Tequis, pero son de Chaco, ¿verdad? Del Chaco. Del Chaco.
y no conoce a Calamaro, con lo cual no respondió y vas a tener que hacer el llamado telefónico para ver si puedes ganar los 1.500. Dale, vamos a llamar a mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Fiorella. ¿Qué edad tiene? 22. 22, perfecto. Hola, ¿qué pasa? Hola, Fiorella. Sí. Ah, ¿cómo te va? Estoy acá con Gastón, tu hermano. ¿Y quién habla? Te habla el pelado porque él está jugando en el Lo Sabe No Lo Sabe por América. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿No lo puedes creer? Te juro, tenés un hermano que se llama Gastón, te lo juro, Escuchame una cosita, yo te hago una pregunta y vos respondés por él. En la canción Estadio Azteca de Andrés Calamaro, el cantante dice: hay un mundo de tentaciones y también hay caramelos con forma... ¿Con forma de qué? ¿10 segundos? Ah, oh, mi Dios, es mi corazón. ¿Hola? 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 Se cortó, chicos. Y se cortó, queda descalificado. Bueno. Justo cuando iba a responder, se cortó. O sea, no es la tarde. Bueno, lamentablemente, no llegamos a... ¿Se escuchó lo que respondió? No se escuchó nada, no se entendió nada. ¿No lo podemos editar esto, Germán? Dijo corazones. No se puede, ¿no? ¿Qué artículo? ¿El 48? Perfecto. Bueno, a vos te despido. Hoy te mandaste el cagadón de tu vida, lamentablemente. Mandale un beso a Fiorella, decirle que después la llamo. Dale. Jujuy, lamentablemente está la remera. Gracias igual. Llegaste hasta acá. Tenías la luca y media ahí, ¿eh? Gracias. Y la luca y media es tuya porque él dijo corazones. Y entonces... ¡Te ganaste! 1.500 pesos. Eso no se hace. Eso no se hace. Solamente queríamos ver lo educado que eras, porque otro en estas mismas condiciones teníamos que cagarme trompadas. ¿Qué hacemos ahora? Estamos. Primero agradecer. Estamos en 1.500. Olvídate del llamado porque no lo gastamos. Lo usamos solo. Claro. Estás colorado como la camiseta Independiente. ¿Qué hacemos? Nos clavamos acá. La remera vuelve. ¿Querés un tranquilizante? Algo para bajar. ¿Tenés? Ah, los tenías acá, ¿no? Sí. Esperá, me da impresión agarrártelos, pero esperá que los voy bajando. Bueno, ocupate de acá para abajo el resto. Esperá que necesitas un shock para reaccionar, permitime. Ahí está, muy bien. Acaban de bajar, ¿eh? Perfecto. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Esto es tuyo. Tenés Lo Sabe o No Lo Sabe y te queda el telefónico. No, vamos por los 4.000. Esa es la actitud, bien, querido. Vamos por los 4.000. ¿Lo sabe o no lo sabe? No, no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe por 4.000. En la película ET, ¿qué parte del cuerpo se le iluminaba al extraterrestre? Ojo, hay que tomarse su tiempo y buscar. Es no lo sabe por 4.000. Yo te diría que busques a alguien que esté dentro de un termo y que no haya visto la película. Sentadito. ¿Vamos a buscar? Vamos. Si vamos a la señora que estaba sentada allá, ¿estará? La señora, claro. Vamos a la señora. Vamos a volver con la señora. ¿A ella? Sí. Volvimos con vos. ¿Te gustaría ayudarlo? Vos escucha bien. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Conocés el programa? Sí. Lo ves siempre. Vas a tener que ayudar. En la película ET, ¿qué parte del cuerpo se le iluminaba al extraterrestre? Silencio, por favor, a todos, que estamos jugando por 4.000 pesos. Ay, ay, ay. Tranquila vos igual, ¿eh? Yo te hago masajitos para que no te pongas nerviosa. Gracias, gracias. En la película ET. No sé. ¿No lo sabe? No lo sabe. Ojalá sea, pero no lo sabe, ¿no? Ojalá seas tan linda, la verdad. Te voy a decir una cosa. Sí. Era el dedo. Y como no lo sabes, le hiciste ganar 4.000 pesos. Acá, tranquilita, hiciste tu buena acción del día. Ahora te vas a tu casa y ves el programa. Claro. ¿Te me emocionaste, hermosa? Sí, qué linda que es, ¿eh? Son 4.000 pesos. Son 4 luquitas. Haz una cosa, quédate acá con la señora que vibra muy bien. Y yo me voy contento y tranquilo para otro barrio. San Juan y Boedo antiguo. Y todo el cielo. Llegamos al barrio de Boedo.
Emblema del barrio de Boedo, la República de Boedo. Hola Boedo, buenos días, ¿cómo les va? Bien. Qué lindo, son como un colegio, muy bien, son muy educados. Le voy a contar una historia a todos ustedes y a los televidentes porque es muy tierna. Desde que llegamos muy temprano, antes que lleguen todos ustedes, había una señora con cara de por favor quiero jugar y entonces nos conmovió. Fíjate, por ejemplo, si van buscando algunos planos, muchachos, la señora que busca con un toro la embista y la tire directamente a la avenida San Juan, cree que habló de ella, pero no ahora. Fíjate, por ejemplo, si sos tan amable, allá la del gorrito negro que la están pisoteando porque mide 1,25, capaz cree que es ella, pero no. Y por otro lado, hay una cara, mirá lo que es la carita de Jujuy, ¿la ves? Sí, no, no. Esta muchacha mata, que está acá, con carita muy tierna, dice, por favor que hable de mí, por favor que hable de mí. Venga para acá, no, si es tan amable. Le pido un aplauso para la señora, que ya está emocionada antes de jugar. Bueno, bueno, señora. Está emocionada y hot, producto del frío, busca un poco de calor. A mí me parece que estás desesperada por jugar. Sí, totalmente. ¿Las razones por las cuales estás desesperada por jugar? Por vos y por la plata. Hace falta el dinero. Bien, y por eso estás desde tempranito ahí parada. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Graciela. ¿Ya estás emocionada? Sí. Tranquila, por favor, Graciela. Ya te compraste el público. Ahora hay que ganar la plata. Hay que saber jugar. Dale. ¿Qué hace Graciela? ¿A qué se dedica? Empleada doméstica. Empleada doméstica. O sea, vos te encargás que la casa quede impecable, Graciela. Yo soy licenciada en tareas de limpieza. ¡Qué lindo! Muy bien. ¿Y cómo venimos con el laburo? ¿Hace falta laburo o estamos bien? Hace falta, siempre hace falta. ¿Querés que pasemos un teléfono o una dirección de mail estoy o algo? Estoy tratando de reforzar el trabajo, pero ya estamos encaminados. ¿Estamos encaminados? Sí. ¿Y en qué zona trabajás? ¿Acá? En Berazategui. Ah, en Berazategui. En Berazategui. ¿Qué, te viniste de Berazategui exclusivamente a buscarnos a nosotros? Yo vivo en Berazategui. Tengo a mi mamá acá cerca y entonces me enteré. ¿Y te viniste para acá? Todo y vine. Perfecto. Bien. ¿Vamos a empezar a jugar? Dale. No lo sabe por 500. ¿Cómo se llamaba el padre de Edipo, personaje de la tragedia griega? No lo sabe. Esto es, no lo sabe por 500. Bien. ¿Vamos para allá o para allá? Vamos para allá. Para allá. A partir de ahora está tu intuición de buscar... Al señor. El señor. ¿Cuál de todos? El que tiene el balde. No lo asustes, Jujuy, déjeme a mí. ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Estabas pintando? Sí. Permiso, que te invadimos el negocio, ¿Te gustaría ayudar a la señora? Bueno, dale. Muy bien. Mire para allá. ¿Cómo te llamas? Ramón. Ramón. ¿Cómo se llama el padre de Edipo, personaje de la tragedia griega, Ramón? No hay manera. No. De Jopo con Rulo todo. Del papá de Edipo no sabemos. No, no sé. No tenés idea. Era Layo. Ahora, como no lo sabías, le sumaste 500 pesos a la señora. Gracias. Agradezca acá al amigo. Chao. Seguí laburando, dejá todo lindo. ¿Cómo es tu familia? ¿Estás casada? ¿Estás sola? Casada, tengo dos hijos. Casada y con dos hijos. ¿Y esos ojitos? O sea, tu marido te tiene que cuidar porque debe haber unos cuantos ahí en Berazategui dando vuelta, ¿no? No. Está muy bien. Hay que portarse bien. Esto es, lo sabe por 7.50. ¿Qué fruta comió Eva e hizo que fuera expulsada del paraíso junto a Adán? Vamos a buscar a alguien que lo sepa por 7.50. Vamos a buscar. Sí, sí. Al chico. ¿Qué chico? Al chico de la bandera. ¿Él? Sí. ¿El chico de la bandera? No, está tan nervioso, es una campera. Vení para acá. ¿Cómo le va, señor? Buen buzo, ¿eh? Claro, ella dijo bandera. Está tan nerviosa que ve esto y piensa que es la bandera. Si bien tenemos la bandera más grande del mundo, es otro tema que no vamos... ¿Cómo? Que esa campera no abriga. Son hinchas de otros clubes. Muy bien, mi amor, muy bien. Yo también soy allí. Vos también sos de River. Ahora que dije River, todos son de River y quieren jugar. No, yo... Vos vas a colaborar ahora. Bueno. Con la señora. Está tan nerviosa que vio que vos eras una bandera, imagínate. ¿Qué fruta comió Eva e hizo que fuera expulsada del paraíso junto a Adán? Una manzana. Una manzana. La respuesta es correcta y le sumaste 750 pesos. Chao, querido. No lo sabe por 1000. ¿A qué activista estadounidense asesinaron el 4 de abril de 1968? No lo sabe.
No lo sabe por mil. Caminemos un poquito. Claro. A la señora puede ser. ¿A ella? Sí. ¿Cómo te va? No sé, querido. ¿No sabes cómo te va? No sé. Al fin te veo. Al fin te veo. Al fin nos encontramos. ¿Cómo te llamas? Escribí Isabel. Isabelita. Al fin nos encontramos. Girate un poquito si te veo mirar en tu casa. Te quiero decir una cosa. Estás muy coqueta, pero abrigate bien porque acá te entra el chiflete. Mira, vení. Sí. Ahí. Te pones así, mi amor. Ahí. A ver. Te tapas bien. ¿Qué pasa? Porque que tengas 52 años no quiere decir que antes. Que sos. ¿Viste? Sí, ¿qué pensabas? No sé. ¿Que era petiso y gordo? Sí, creí que era petiso y gordo. Es la tele, ¿viste? Que te aplasta. Sí. Bueno, ustedes dirían. ¿Qué pasa? ¿Estás apurada? Bueno, entonces tranquila, vamos a charlar un poco. Bueno. ¿Sos de acá de Boedo? Sí. Bien, ¿saliste a regalar un poco de belleza por el barrio? No, bueno, tanto como eso no, pibe. Escúchame, piba. Vos sos una cosa muy bonita. ¿O no? ¿A cuántas le dirás lo mismo? Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Vas a ayudar a esta señora que está muy nerviosa? Y necesita mucho la plata. Ay, qué linda que sos. A ver, ¿a qué activista estadounidense asesinaron el 4 de abril de 1968? Pensar que sé tanto y esto no lo sé. Justo te enganché. Activista. O sea, cuando estás en tu casa las respondes todas, ¿o no? No tanto, pero... Pero ponele. Soy Leida. Sos Leida, muy bien. No. No lo sabes. No lo sé. ¿La ayudé? ¿Eh? La ayudé. Sos más linda vos. Escuchame una cosa. A ver. Era Martín Luther King. Martín Luther King, sí. ¿Viste? Pero perfecto. Pero no lo sabías. Muy bien, muy bien. Hagamos un juego honesto. ¿La ayudé? ¿Qué? ¿La ayudé? ¿A quién? ¿A ella? ¿Vos qué decís? Yo digo que sí. No lo sabe por mil. La ayudaste y le sumaste mil pesitos. Muy bien. Qué linda que sos. Bueno, buenos días. Es una cosa. Si toda la gente vibrara tan lindo como vos, todo sería mucho más agradable. Bueno, escúchame, basta. Pero la puya, no te puedo entrar por ningún lado. Dame un beso. Chao, viejo. Chao, mi vida. Esto es Lo sabe por 1250. ¿En qué rama del arte se destaca Bob Dylan? ¿Música, cine o pintura? Vamos a buscar a alguien que lo sepa por 1250. Te vamos a pedir a vos como consigna que la persona que te decida ayudar le des un fuerte abrazo antes de la pregunta y no largues hasta que yo te toque la espalda, ¿ok? Bueno. Le das un abrazo y te quedás. Sí. A la vuelta pasamos por el cafecito. Puede ser eso. ¿Con él? ¿Querés agradecerle al señor? ¿Te quiere agradecer la señora? La consigna. Dame un pico si querés. No. Es solo que te dé mucho afecto. ¿Lo sentiste el afecto? Le faltó. ¿Querés más? Otro brazo, por favor, al señor. Qué lindo, ¿eh? Aparte está remando para ganar la guita porque le hace falta. Vos podés colaborar. Dale. ¿En qué rama del arte se destaca Bob Dylan? La pregunta es, ¿música, cine o pintura? Música. Música. La respuesta es correcta. Me gusta que estés sufriendo, porque eso habla bien de vos. Estás viendo si hiciste bien o mal. Tengo corazón. Lo tienes agitado en serio. Le sumaste 1250 a la señora. Chao, querido. Que tengas un buen día. ¿Hacemos la pregunta acá? Dale. 1500 pesos. ¿Tenelos? No lo sabe por 1500. En la famosa serie Los Sopranos, los protagonistas eran una familia de... ¿Vos lo sabés? Creo que no. ¿Crees que no? Creo que vamos no. A buscar a alguien que directamente no lo sepa. Vamos a buscar. Dale. Vamos a seguir entonces. A ver, perdón, porque hay un inconveniente, creo. O quizás una... Mira, sí. Ahí le pasó un segundito, por favor, ¿eh? Qué actriz, ¿eh? Permiso, por favor. ¿Es él? Hola. Un segundo. Sí, un segundo, por favor, señor. ¿Sabés qué pasa cuando suena el teléfono rojo? Es el 1 del canal. Manca un segundo. Sí, señor. Sí, le corté todo el pasto como me pidió el señor del balcón. Sí, señor. Un segundo. ¿Pasaste a lavar toda la vajilla? Sí. Sí, señor. Sí, pasó a lavar la vajilla, señor. Un segundo, por favor. Germán, ¿vos podrás estar aceitado hoy a la noche que hay un show? Sí. Perfecto. Quiere hacer reír a unos amigos. Perfecto. Es mucho, me parece, señor. Germancito es una superestrella. Perfecto. Le queríamos pedir un favor. Sí. Sí, Graciela, sí, claro. Un segundo. ¿Lo conoces? No. Dice que sí, que lo conoce, señor. Ah, perfecto. Me está diciendo... Un segundo, señor.
me está diciendo que si llegás a ganar los 1.500, en lugar de ir por 4.000, si vos querés, podés ir por 6.000. ¿Ok? A ver, dame un segundo. Sí, señor. Ah, claro, serían 12 semanas de trabajo. Perfecto, señor. O sea, serían 3 meses de trabajo. Perfecto, señor. Es rápido para las cuentas, señor. Le quería hacer una consulta hablando de rápido para las cuentas. ¿Vio Germancito? Él está ganando 150 pesos más viáticos. Pensé que sabía lo de los viáticos, señor. Queríamos aumentarle a 200 porque está trabajando muchas horas. Un segundo, señor. Se cayeron los viáticos. ¿Podés ponerlo de tu bolsillo? Dice que no tiene problema, él paga las bolsas que trae la bolsa y los viáticos, señor. Señor, la última, las reposeras para los chicos para comer sola cuando... Hola, hola, hola. Le digo reposera y ahí se pone loco. Dame la corbata. Déjame ver, ¿sabés cómo funciona esto, no? Cuando hay corbata roja, se juega por 6 lucas. Y es linda. Es hermosa, porque vale 6 lucas. Y es linda. Si restara 500, te parece la corbata más fea del planeta, ¿no? Pero suma 6 lucas. Vamos a buscar. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Te gustó, no? Sí, ¿sabes que sí? Venga para acá, mi vida. ¿Cómo andan? Permiso, ¿eh? ¿Usted... ¿Está con la señora o está con el perro? Perfecto. Trate de no tirar porque se va a llevar a la señora que la cuida. Ahí está. Sí, vos no tenés la corbata larga como corona, ¿no? Mirá, no, no sé si tan larga, pero... Sí, ¿vos sabés por qué tiene la corbata larga, corona? Arrancó el show de la... musical, es musical. ¿Es musical? Toca el choclo. ¡Toca el choclo! Mirá cómo tengo divertido. ¡Ay, vos sos una Dios genia mío. Total! ¿Tenés otro? Más o menos. ¿Tenés otro chiste? ¿Qué le dijo el gato a la vaca? ¿Qué le dijo el gato? No, la vaca al gato. Ah, te mezclaste los bichos, pará. Vamos de vuelta. ¿Qué le dijo? La vaca al gato. ¿Qué le dijo? Qué chiquito y con bigote. ¿Y qué le dijo el gato? A la vaca. Está grandote y con tetotas. Exacto. ¡Ay, no, Dios! Desvergonzada, no tenés corpiño. Bueno, ¿cómo te llamas? La pregunta. Perla, me dicen. ¿Perla? Sí. ¿Y la señora que tenés agarrada el brazo, te conoce? Elsa. Ah, Elsa, no, perfecto. Ella es de Córdoba. Digo, capaz la enganchaste una cuadra allá y la traes, pobre, ¿no sabes? No, ya estuviste, estuve allá y no te pude ver. ¿Por qué? Y porque tanta gente te quiere que te desmontona. ¿Qué tal? Bien, claro. Bien, claro. Todo bien, todo bien. Tenés al público y ganás plata. ¿Cómo, mi amor? Tenés al público, te haces conocer y ganás plata encima. ¿Qué tal? Peor sería laburar, ¿o no? El laburo igual. Ah, muy hay que, bien. Hay que enfrentarse con la gente. Mirá qué linda que sos. Ah, bueno, escúchame, ¿querés ayudarla? A ver, no sé. ¿Cómo no? ¿Cómo después de toda la intro? Bueno, a ver. Ah, bien, perfecto. A ver, a ver. No para con su stand-up, ¿eh? Muy bien. En la famosa serie Los Sopranos, ¿los protagonistas eran una familia de qué? ¿Los Sopranos? ¿Musicalmente? ¿El de tenor, algo así? La respuesta sería... Música. ¿Música o músicos? Y músicos. Una familia de músicos. Sí, sí. Quiero decirte que lamentablemente la respuesta no es correcta. Ah, qué lástima. Era una familia de mafiosos. ¡No! ¿Por qué mafiosos? Pero no digas que lástima. Sí. Por no saber, sí, le hiciste ganar 1.500 pesos. ¡Ah! Un gusto conocerte, dame beso. Bueno, te iba a decir otro chiste para que... ¡No, no, no! ¡Paremos acá! ¡Paremos acá! Había dos hormiguitas, sí, arriba de un... Estaban haciendo unos albañiles. Sí. Trabajando, entonces una hormiguita, la otra tomando sol. ¡Ay! Dice, qué lindo que está el sol. Entonces dice una, no, pero yo voy y me pongo en bola. No seas asquerosa, porque te mira la gente. No, ¿no escuchaste, tonta, que viene el hormigón armado? Vos sos una genia total. ¿Cuántos años tenés? Ay, 78. ¿78? Estás, sí, como nueva. No. ¿O no? No sabés que es reírse. O esta... Reírse y, sí, mucha matraca es la cosa, ¿o no? Nada de matraca. Hace 30 años que soy viuda. Bueno, pero, no, en su momento, ¿le diste o no le diste? Ah, con un gallego. El gallego no paraba. Sí, nada. La pasaste bien, te reís mucho y, claro, mucho sexo es la recomendación para las chicas. Claro, sí, rejuvenece. Rejuvenece. Porque, claro. Rejuvenece la piel, el apetito, el amor, el sol, la luna, las estrellas, no, las becas, si a vos te hicieron ver las estrellas es otra cosa, ¿eh? Chao, mi amor. Estamos en 1.500 pesos. Hay corbata roja, podés ir por 6.000. Tóquela a ver si trae suerte, tóquela a ver si trae suerte.
Bueno, quiere tocar de todo, le va a traer mucha suerte entonces. ¿Qué hacemos? Ya el nombre, mirá cómo está, está desesperado, pegátelo bien. Vale la pena. ¿Vamos por 6.000? Sí, vamos por 6.000. ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. ¿Qué colecciona un lepidopterista? ¿Cómo es tu nombre? Graciela. ¿Ya estás emocionada? Sí. Tranquila, por favor, Graciela. Ya te compraste el público. Ahora hay que ganar la plata. Hay que saber jugar. Dale. ¿Qué hace Graciela? ¿A qué se dedica? Empleada doméstica. Empleada doméstica. O sea, vos te encargás que la casa quede impecable. Estamos en 1.500 pesos. Hay corbata roja, podés ir por 6.000. Tóquela a ver si trae suerte. Tóquela a ver si trae suerte. Bueno, quiere tocar de todo, le va a traer mucha suerte en eso. ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. ¿Qué colecciona un lepidopterista? Es no lo sabe por 6.000. Bueno. Vamos. Al señor. ¿Cuál de todos? Tengo uno, dos, tres, cuatro que te quieren ayudar. Hay uno que agacha al la cabeza. Señor, aquel que está escondido. Venga para acá, venga para acá. Venga a colaborar con esta señora. ¿Cómo le va? Una vez que me das la mano no te escapas más. ¿Ves? Mirá, esto funciona siempre. Vení. A ver. ¿Qué colecciona un lepidopterista? No, no sé. ¿No lo sabe? No. Bueno, lamentablemente, como no lo sabe, y eran mariposas y polillas, la señora ganó 6.000 pesos. Nena. ¡Qué suerte! Muy bien, te felicito. Ahora que podés relajar, ¿cómo se llaman tus hijos? Virginia y Mariano. ¿Y tu marido? Carlos. Carlos, le mandamos un beso a ellos, vas sí, con la guita para allá. Sí, mamá. ¿La comparten en familia? Por supuesto. ¿Viene bien, mi amor? Buenísimo. Bueno, que labures mucho, dejá las casas lindas y esto disfrutalo que te lo mereces. Gracias. Chao, mi vida. ¿Nosotros contentos? Vamos por más. Estamos pasando una hermosa tarde en Caseros. Hay un poco de gente. Perdón, ¿en qué barrio estábamos? Como verán, hay mucha gente. Vamos a hacer lo siguiente. Se armó. Ahora otra. ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? Y ahora si logramos hacer 10 segundos de silencio y que no hable nadie, es un hit. Vamos a mostrar que con onda se puede hacer silencio. A ver, silencio total, que parezca un corte de audio. Ahora. ¡Quilombo! Somos como adolescentes. Fíjense bien, desde el cartel rojo que dice Quiquilino allá arriba, desde el cartel que dice allá tiene el escudito Italia, hasta este toldo azul, hasta donde está acá Juli, nuestra camarógrafa, en uno de los locales hay una remera de lo sabe, no lo sabe. A buscar, quien la encuentra juega, vamos, tiempo. Se armó el tremendo despelote, mirá lo que es esto, mirá, mirá. Todos buscando la remera, mirá, mirá. ¿Dónde está la remera? Busquen la remera. Vamos a buscar la remera, a buscar la remera, a buscar la remera. Vamos a ver, la gente busca. Vamos a ver qué pasó acá. ¿Quién fue la primera que llegó? Venga para acá. Tenemos una ganadora. Venga para acá. ¿Por qué razón fuiste a ese local y primereaste a todos los demás? Porque estaba parada acá y entré directo. Ah, te tocó de casualidad. Sí. Tuviste suerte. Sí. Pero querías jugar. Sí, también. ¿Viene bien? Sí. ¿No tenés que ir a laburar, a estudiar? A la una entro. Déjame ver. Faltan 20 minutos. Sí, bueno, tenemos llego tarde. Que jugar. No importa. En 15 minutos para que llegues a tu laburo. No, igual es en San Martín, así que igual llego tarde. Bueno, vamos a jugar apurado por lo menos no, para que llegues no, tan no, tarde. No pasa nada.
Bueno, no te importa. No. Listo. No sé ni para qué me preocupo si a vos no te importa. Bueno. ¿Tu jefe está mirando ahora? No. ¿Y cómo sabes que lo está mirando? A ver, explícame. Porque está... ¿Sabes que siento que es una negadora compulsiva? Está en el local. Es coreano. Ella cree que es en vivo. Que estamos en vivo. ¿Te gusta viajar? Sí. Bueno, si te gusta viajar, escucha muy bien la pregunta de Despegar.com, que es el mejor precio para tu viaje. Si elegís bien, seguís en camino para ganar hasta 4.000 pesos y si querés después, los usás para hacer un viaje en Despegar.com, ¿ok? Bueno. Lo sabe por 500. ¿En qué país se encuentra la ciudad de La Paz? Es la pregunta de Despegar. Vamos a buscar a alguien que lo sepa por 500. Bueno. Vamos a buscar. ¿Vos sabés dónde queda? Sí, creo. ¿Crees que sí? Bien. A la señora. ¿Permiso? Perdón. La señora. No, la ella. La señora. ¿Cómo le va? Venga para acá, señora. Hola. ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Arreglos de último momento? ¿Dejaste la cartera? Anteojos. Ah, ¿querés lentes? ¿Sos coqueta? Lentes, perfecto. Sí. Metale los lentes, por favor. Gracias. Ahí está. Hola. Ahora sí, ahora es otra cosa. Ahora sí. Disimula. Muy bien. Te bajaste 5 años con los anteojos. Bueno. Pareces de 25 horas, ¿está bien? Sí. Bueno, ahora que te hablan de ella, sí. Voy con la pregunta. Dale. ¿En qué país se encuentra la ciudad de La Paz? Bueno, espero ayudarla, en Bolivia. La respuesta es correcta y la ayudaste con 500 pesos. 500. Gracias. Gracias. No lo sabe por 750. ¿Cuál es el refrán que remite a que si una pareja se ama, no importa si el dinero les alcanza o no? Una pregunta, ¿sabías que La Paz queda en Bolivia? Sí, sí, me imaginé, pero ¿me la capital? ¿Me lo jurás por todos tus familiares? Sí. En la avenida Corrientes. Pero estaba cruzando los dedos. Yo creo que conocés más La Paz en Corrientes. No, estaba nerviosa. ¿Estabas nerviosa? Sí. Perfecto. ¿Vamos a buscar? Sí. ¿Cómo era la... No. ¿La sabes o no la sabes? Sí, el de la pareja, sí, sí. No. Ah, perfecto. Sí, y ya con eso ya más o menos sabes qué buscar. Sí. ¿Con permiso? A la chica que está fumando. ¿A la chica que está fumando tiene más de 18? No, por favor, me va a ver todo. ¿En tu casa no habías declarado lo del pucho? No, mi casa. Pero me va a ver mi novio. ¿Quién te va a ver? Mi novio. Deberías dejar de fumar. Lo sé. ¿Cuántos años tenés? 19 para 20. Son muy chiquita, dejás ahora y no intoxicamos el cuerpo, ¿te parece? Podría ser. ¿Me lo prometes? Sí. ¿Aunque sea el intento? El intento. Quedaste grabada, ¿eh? Sí. ¿Bien? Perfecto. Y ahora vas a intentar ayudar a la chica que está contracturada acá atrás. ¿Cuál es el refrán que remite a que si una pareja se ama, no importa si el dinero les alcanza o no? Me gusta que me hables como si nos conociéramos. Me recagaste, me dijo. No lo sé, no sé nada de refranes. Perdón, si él lo sabe, pues... De amor sí, porque tenés un novio. De amor sí, pero de refrán es cero. Nada. Bueno, el refrán es contigo pan y... ¿Nadie lo sabe? Él no lo sabe. Ahí lo dijeron. Contigo pan y cebolla. Es como decir, con tal de estar con vos, como pan y cebolla. ¿Comiste alguna vez pan y cebolla? No, no me gusta la cebolla. No estás tan enamorada entonces. Ah, bueno. Pero tiene que... Hoy a la por noche, él sí, ¿eh? Se juntás con tu novio, se clavan un pancito con cebolla y ven, ¿ok? Bueno, le mando un beso. Como respondiste mal, le sumaste 750 pesos. Chao, no. Lo sabe por 1000. ¿Cómo llamamos a la persona que se dedica profesionalmente a la enseñanza? Si esta no la sabes, me yo subo al auto y me voy. Eso, que... Ah, perfecto. Ah, bueno. Vamos a buscar. Sí. A la chica. A ella. Ella no quiere, ella no quiere. No, sí, sí. Bueno, para un poco. Se quiere entre las dos. No. La siento que entre las dos en este momento de los nervios no hacen una. Así que vos un poquito para allá, que sos solamente un apoyo moral. Dale, dale, Romy, vos. ¿Ella estaba por comprar o...? Vos podés. Vení. Vos podés. Para, vos venías en la marea y quedaste acá adentro. Quedé acá adentro. ¿Querés volver a salir? Bueno, quédate ahí, si estás cómoda y calentita. Perfecto. Bueno, a ver, ¿cómo te llamás? Romina. Romina. ¿Cómo llamamos a la persona que se dedica profesionalmente a la enseñanza? Maestra. La respuesta es correcta.
y le sumaste 1,000 pesos. Gracias. ¿No dolió? Chau. Chau. ¿Querés salir? Vaya para allá. Escape, escape, aproveche. Esto es. No lo sabe por 1,250. ¿Quién es el abuelo materno del hijo del Kun Agüero? A la señora, la del medio. Señora, ¿cómo le va? Ha sido elegida para colaborar. Venga para acá. ¿Quién es? Chicas, por favor, no soplen, si no la tengo que descalificar, ¿eh? ¿Quién es el abuelo materno del hijo del Kun Agüero? No tengo la menor idea. No lo sabe. No lo sé. ¿Ganó o no ganó? No es muy conocido, solamente se llama Diego Armando Maradona. No, ¿no lo sabías, en serio? No lo sabía. ¿No sabías que Maradona era el abuelo del hijo del Kun Agüero? No me gusta el fútbol. Una cosa no te gusta el fútbol, otra cosa es que vas a entrar a un termo. Para nada, para nada. Pero lo bueno es que no lo sabe por 1,250. Le sumaste 1,250 pesos. Claudina. 1,500. Agárralos. Lo sabe por 1,500. ¿Cómo llamamos al terreno destinado al cultivo de legumbres, verduras y frutas? ¿Lo sabes? No. Sos tan linda. ¿Qué sé yo? Estoy nerviosa. Vamos a buscar. El señor, ¿cómo le va, señor? Hola. No entiende nada de lo que está pasando, ¿no? Mirá lo que está pasando. ¿Cómo le va? ¿Bien? Viniste a Caseros. Vine a Caseros. Ahora, ¿vos viniste a Caseros a ayudarla a ella? Bueno. Bien. ¿Cómo llamamos al terreno destinado al cultivo de legumbres, verduras y frutas? Es una huerta. Huerta. Como dijiste huerta, le acabas de hacer ganar 1,500 pesos. Gracias. Estás en 1,500. Ya el coreano te rajó porque llegaste tarde. Déjame ver. 1:05. Y todavía tenés que ir a San Martín, ¿era? Bien. Me tomo un remilla. Para... Esto no corre más. ¿Qué hacemos? Me quedan los 1,500. ¿1,500 o vamos por 4,000? ¿Querés pesarla? No. ¿Tiene llamado? Todavía no usaste el llamado telefónico. Vas a elegir lo sabe o no lo sabe, pero vos decidís porque no me quiero sentir culpable. No, sí, me quedo con los 1,500. ¿Nos definimos en 1,500? No, pues no quiero perder todo. ¿Vos decidís? No, me quedo en los 1,500. No, me quedo en los 1,500. ¿Los guardo? Sí, guardo. No me entiendes. ¿Querés ver qué hubiese pasado? Bueno, dale. ¿Qué hubieses elegido? ¿Lo sabe o no lo sabe? Bueno, lo sabe. Hubieses elegido lo sabe. Tenías lo sabe por 4,000. ¿De qué color es la panza de la pantera rosa? Yo no la sé. ¿Vos no la sabés? No, no sé. ¿Querés que elija cualquier persona al voleo? Sí. ¿O elegís vos? ¿Elegís vos? ¿Quién te dice? A la señora. A ver. ¿Permiso? ¿De qué color es la panza de la pantera rosa? Rosa. Respondió mal, dijo rosa. Hubieses perdido todo. Ganaste luca y media. Andá corriendo que llegás tarde. Nosotros vamos por más. A ver, preciso mayores de 18 años. Es para anotarse en la conscripción y ser soldados de la patria. Uno adentro. Vamos girando. Te dejó tu marido, ya entiendo por qué, eso es una rompe peleleta. Vamos a ver, ya hay dos. Vamos a ver, mayores de 18, venga para acá. Tengo tres, ya está. Qué caripelas, ¿Cómo estamos, no? Ve la otra, ¿qué querés hacia atrás? ¿Qué querés? ¿Vos me amás? Sí, desde siempre, quiero jugar. Ay, Dios, ser un sex symbol es esto. Permanentemente mujeres enamoradas. Un participante, dos participantes. ¿A vos qué te pasó? ¿Te separaste? ¿Por eso me gritabas? No, que me dejó, me abandonó, se fue con el auto. Bueno, pelado. Yo me pensé dejó, que era una historia trágica, que tu marido te había abandonado, que se había avivado. ¿Cómo me vuelvo a San Justo? ¿No tenés cómo volverte a San Justo? No, debe estar por ahí con el auto. Garpa en la tele, pelado. ¿Cómo? Eso no garpa en la tele, rajala.
Mentira. No, mentira. Te vamos a... Mentira, te vamos a dar un globo de esos que no inflas nunca, ¿no? Dale el globo que está lleno de cemento, Sí, Guillermo. Te vamos a dar un globo a cada uno. Lo tienen que inflar hasta que reviente. ¿Está claro? Vamos a empezar a inflar a la una. A las dos. ¡Tiempo! ¡Hasta que reviente! Sin las manos, sin la ayuda de las manos, naranja. El azul, mirá el azul. Se te está inflando la cara, el globo. Mirá cómo le da el rojo, mirá cómo le da el rojo. Parece una trompetista, Vamos a ver, el naranja. El naranja. Hay un ganador y dos perdedores. Gracias igual. Lo lamento mucho, prepárate. Una piñata. Mirá lo que es. Llévate. Te ganaste el zapallo de oro, llévatelo por favor. La calabaza más grande de Boedo, llévatela. Chao amigo. Ah, la foto. Dale la foto. Maravilla Martínez, claro. Ahí sacaste la foto. Chao Maravilla. Ya salió, ya salió. Ya salió, digo, no, salió de cuadro. Vale. ¿Vamos a jugar? Dale. ¿Nombre dijiste? Matías. Micrófono. Ando. ¿A qué hora viniste hoy? Desde las 10 de la mañana. ¿Te enteraste del Twitter? Sí, por el Twitter de Sofi. Por el Twitter de Sofi. Ah, bueno. Empezamos a conocer los seguidores de Twitter de arroba SofiHu. Antes que empecemos, si no habla de ella no podemos empezar. Ah, ¿quiere arrancar motivado? Vengo para acá, por favor. Obvio. Hay que arrancar. Jujuy, por favor. Hola. Ay, Dios. ¿Cómo es la dirección de Twitter? SofiHu. Arroba SofiHu. Bueno, ¿no? Dicen que con una medicación que las ediciones va a andar bien, no se asusten en las casas. Estamos tratando de sacarla adelante, es una buena chica. Bien. ¿Vamos a arrancar? Dale. No lo sabe por 500. ¿De qué país es originaria la ginebra? No lo sabe por 500. Dale. ¿Vamos a buscar? Dale, vamos. ¿Para allá hay más gente? Vamos para qué lado. Esperá que pase la cámara. Dale. El señor que está con la nenita en la parada. ¿El señor con el chaleco? Sí. No, el que está con la campera de jean. El hombre de la campera. Sí. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo te va, viejo? ¿Cómo anda eso? Bien, vos. Hola, linda, ¿cómo estás? Hola, ¿quieres jugar acá al muchacho? Dale, decime. Mirá para allá. Estamos apurados porque se va la luz. Se me va el colectivo. ¿De qué país? A vos se te va el bondi y a nosotros se nos va la luz. Avísame si viene el bondi, ¿eh? ¿De qué país es originaria la ginebra? La ginebra. No, ni idea. Me gusta cuando piensas solo dos iguales, aparte, ¿eh? ¿Vos sabés dónde es? No. ¿Vos? No. Como no lo sabe, y era Holanda, le sumaste 500 al amigo. Gracias por todo. Gracias. Ya sumaste 500, vamos. Vamos por más. Lo sabe por 750. Dale. ¿Por qué esa maldad? Venga para acá, ah, porque tiene bolsas nuevas, es el loco. ¿Qué quiere con esto? Los peinados son como... Le hago una consulta, ¿yo podría pasar el peine? Sí, ¿cómo no? ¿Esto se mantiene? Sí, a tu lado, que es. Ah, usted tiene mucha maldad. Yo lo acomodé así para que pase, a ver, permítame. Sí, sí. Está re duro. Ah, pero es un alambre, ¿eh? Exacto. A la persona que decida ayudar, dale, me lo peina un poquito. Dale, listo. Lo sabe por 750. Dale. El extraño de qué es el que va vagando por las calles, mirando a la gente pasar y sin preocupaciones. Dale. ¿Usted lo sabe? Sí. No es su caso ni el mío. No, tampoco. Vamos a buscar a alguien que lo sepa para que sumes 750. Dale. ¿Para allá? Vamos por allá. A ver si entramos en la farmacia. ¡Tiempo! ¡Hasta que reviente! Sin las manos, sin la ayuda de las manos, naranja. ¿El naranja? Hay un ganador y dos perdedores. ¿Nombre dijiste? Matías. Micrófono. Donde vos digas. Farmacia, ahí vamos. En la farmacia entramos. ¿En la farmacia? Sí, sí, dale. Permiso. Hola. Perdón, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, no quería molestar. ¿La señora? Allá, el señor. El señor que de la caja. El señor de la caja tiene pinta de bravo. Perdón, buenas tardes. El señor de la caja. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo le va?
¿Querés robar 10 segundos para que ayudes a este chico? Voy rápido con la pregunta. Mirá para la otra cámara. ¿El extraño de qué es el que va vagando por las calles mirando la gente pasar y sin preocuparse? El de pelo largo. El de pelo largo. Mientras Laura me responde correcto, le sumó 750 pesos. ¡Vamos! Al chico. ¡Vamos! ¿Te pego una canción de nada más cortita? ¡Vamos! ¡Chao, amigo! ¡Suerte! Ya estamos en 1000. Dale. No lo sabe por 1000. Dale. En la canción de María Elena Walsh, ¿a qué árbol hace referencia en la canción que dice al este y al oeste llueve y lloverá una flor y otra flor celeste del...? Vamos a buscar a alguien que no lo sepa por 1000. Dale. ¿Vamos a buscar? Acá, al verdadero. ¿A cuál? ¿A él? Sí, sí, a él. Permiso, por favor. ¿Cómo anda, caballero? ¿Todo en orden? En la canción de María Elena Walsh, ¿a qué árbol hace referencia en la canción que dice al este y al oeste llueve y lloverá una flor y otra flor celeste del...? No lo sé. ¿No lo sabe? No, me mataste. Era jacarandá. Pero como no lo sabes, sumó 1000 pesos. Sumó 1000 pesos. Perdón, amigo. Chao, querido. Chao, amigo. Vamos para afuera. Esto es Lo sabe por 1250. ¿Cuál es el nombre cuya fonética es igual a un número? Se encuentra en los laterales de la cabeza, entre la frente, la oreja y la mejilla. Lo sabe, ¿no? Vamos a buscar en que lo sepa por 1250. Escúchame, te vamos a poner una consigna. Teniendo en cuenta el laburo que hay arriba, la consigna es que a la persona que te va a ayudar le digas, por favor, me haces así y te arruina la cresta, ¿ok? Dale, dale, listo. Todo sea por 1250 pesos. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Ahí hay el muchacho. El muchacho, vení. Buena, perdón que nos metemos. ¿Cómo le va, caballero? No se asuste, ¿eh? No pasa nada. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te puedo molestar un segundo para que ayudes acá al caballero? Acá tenés tu cámara. Usted le tiene que pedir algo al señor para agradecerle. Para que me agradezca, para que me ayude, le tenés que hacer todo el pelo así, despeinarlo, todo, como completamente. Sí. Dale, tranquilo. Dale, tranquilo. Te está dando un placer, ¿no? Ah, es una cosita hermosa, la estás disfrutando, ¿no? Arrancaste temeroso, mirá qué cariñoso resultaste, ¿eh? Dale un poquito más, ¿eh? Quedó como un canario, ¿no? Es un canario, mire para allá. Es un canario, mi tuiti, mire para allá. ¿Cuál es el nombre cuya fonética es igual a un número? Se encuentra en los laterales de la cabeza, entre la frente, la oreja y la mejilla. No lo sabe. No lo sé. Bueno, no te pongas mal, pero buscábamos a alguien que lo sepa. Así que lo que vamos a hacer es exacto con un llamado telefónico. ¿Querés quedarte para ver cómo termina este y no te sentiste al culpable? Perfecto. ¿A quién llamamos? A la tía Susana. A la tía Susana. Sí. Perfecto. Estamos llamando a Susana. Le mandamos un beso a Susana de Recursos Humanos. Que es como una tía también, Susana. Hola. Hola, tía Susana. Sí. Ah, ¿cómo te va? Estoy acá con tu sobrino, con Matías. ¡Ay, no puedo creer! ¿Qué es lo que no puedo creer, que esté con tu sobrino? Sí. ¿Por qué? No la reconozco. ¿De quién es esta vocecita? Del pelado. ¿Cómo está la tía Susana? Te adoramos acá en mi casa. Qué linda que sos. A ver si te adora tu sobrino, depende cómo respondas. ¿Te parece bien? Bueno, dale. Escucha bien. ¿Cuál es el nombre cuya fonética es igual a un número? Se encuentra en los laterales de la cabeza, entre la frente, la oreja y la mejilla. Tiempo. Ay, no, ni idea. Tenés 20 segundos para responder. Y escucha bien. Un nombre que es igual a un número y se encuentra en los laterales de la cabeza, entre la oreja y la mejilla. Tiempo, Susanita. Ni idea, ni idea. ¿Ni idea? No, con la emoción de escuchar tu voz, viste, ya se le olvidó todo. Bueno, pensá porque tenés una sola oportunidad. Se acabó el tiempo, arriesgá algo. No me viene nada a la mente. No le viene nada a la mente, Susana. Susana,
lamentablemente la respuesta la tomo como incorrecta. Era la 100. De 9 a 1 los sábados, ahí estoy. Era la 100, pero con ese. No, va a ir para tu casa ahora y se va a ocupar personalmente, ¿sabes? Te va a llevar una remera, pero para ahorcarte, ¿sabes? Chau, Susi. Chau, chau. Traer tías al mundo, ¿para qué, no? Sí. Remera, le pusiste mucha garra. Te vamos a llamar para un partido revancha. Dale. Por la voluntad de estar todo el día esperándonos. Él no pudo. Vamos a ver si vos podés en otro barrio.